Ajá. Good night, guys. Hola, Rudy. Hola, Rosita. Hola, Nelly. How are you guys? ¿Cómo están? ¿Cómo están? How are you? Hi, everybody. Se quedaron mudos. Hello, Rudy. Hello, Rosita. Hello, Nelly. Ajá, ¿cómo están? How are you guys? ¿Y por qué no contesta, Rudy? I'm good. I want to listen to you. Ajá, Nelly, ¿cómo estás? ¿Será que ahorita están tomándose un café todavía? Which is pretty understandable. ¿Están cenando todavía? Hello, teacher. Good night. No, Rudy, how are you? I'm fine, teacher. Great. Are you still at your job? Yeah, at this Ah. moment, I arrived to my house. Ah, acaba de llegar. ¿O va llegando? llegando. Ah, Llegando. okay. Aquí preparando unos panes. Ah, okay. No, that's understand. It's pretty understandable. Sí, no, no, no. Thank you, Dele, coach. dele, Night, dele, coach. órale. Thank you, teacher. Ya me voy Night, a instalar con el video otro momentito. está bien, tranqui, no hay problema. Gracias. Good night, how are you tonight? I'm fine. And you, coach? Ah, pretty good. Pretty good, pretty relaxed, actually. Oh, yeah. Yeah, Pretty I good. just came from my swimming classes. Perfect. Well, for my swim exercise, actually. Yeah, Serious? I love to swim. Oh That's wow. my favorite sport. And how Yes. old years? No, how, ¿cuántos años? ¿Desde los cuántos años usted sabe nadar? I think since I was 7 years old. Oh wow. Yep. Very good, coach. Oh yes, I love. That's my favorite sport. And you know what? It's really Yes, complete. who do you say? Do you say refrescante? Refreshing. Refreshers. It's Okay, really I refresh. refreshing. Yes, it is. Yes. Yep. But the thing is that the place where I go, Oh, yes. the swimming pool, it's the temperature of the water. It's like how do you say warm? Oh, okay. It's not cold, but it's not hot. Yes, Warm. yes. Igual el swim is no, el swim is deporte, es un deporte también. Yeah. I love to Ejercitar. practice that. Yes, I love to practice because Yes. basically you exercise your entire body. Okay. It is a complete exercise. Okay. Es un ejercicio completo. Es a complete exercise. Sí, yes. Algo Sí. cuando te dices de bajo impacto with a low impact. The low impact. Ajá. Porque a veces hay personas que parecen del back, ¿verdad? Yes. Parece tener alguna lesión. Entonces es un deporte que you can practice because it's a low impact. Yes. Como en mi caso, que tengo un problema en el coxis. Entonces no puedo wait Serious, coach? what, sí me maté de la grada una vez. Ouch. I was pretty young, actually. I was, let's see, Y joven, like a cuando era 23, joven, no, cuando era 24 más years old. joven, coach. What? Cuando era más joven. Yeah, when I was O younger. hace poco. No, when I was younger I was 24 by then, and I was using my flip-flops. ¿Saben qué son las flip-flops? Sí, las jeans, las pantuflas. Ah, Ajá. yes. Pero it was like a tiger flip-flops. Oh. Iba caminando y me fui para abajo de las gradas. Thanks God I'm alive. Gracias a Dios. Sí, porque me di aquí. Si me hubiera dado aquí, Ah. me muero. Fue Porque me di en la. el filo de la grada. Fue aquí, Fue en la. medio de la espalda. Y aquí se me hizo un gran chindondo de este vuelo y yo hasta mareada quedé. Pero gracias a Dios pudo seguir caminando porque con ese golpe así también se podía quedar. Yeah. Ese día tenía que ir a una reunión y entonces con olor a metilo fui y toda pandeadita, pero ni modo. Sí. Ay, mi mamá botó esas flip-flops porque por ellas me caí. Me caí. Ay, no.
Y estaba de Ay, novia no. con mi esposo. De verdad, Kobe. Sí, pobrecito, ya se iba a quedar viuda antes Qué de tenerlo. recuerdo. Yeah, it was not good Bonito at all, ¿eh? recuerdo. Oh, horrible, horrible, horrible. Sí. Pero aquí estamos. Entonces, por eso, yo no puedo engordar mucho porque me duele la colita. Véalo por el lado bueno, coach. La mantiene bien ejercitada. Yes, Ah, because I love ¿de qué it. Pero estás me da más hablando? hambre. Yes. Pero da Vamos. hambre. Buenas noches. Good No, bro. night. Y sé Good que night, creo GNC. que es good night porque I cannot see ya. Good night. Good morning, Good sería, night. coach. Bien tarde ya. No. ¿De qué estás hablando? Ah, es que como no De te vemos, que we cannot let you know. nos vas a invitar a comer para haber venido tarde. Ah, La verdad, ya pedí pupusas. qué rico, pero Bien, no me te vemos, parece. Jaycee. Where are you? En un pickup. Oh, you are driving. Camino a casa todavía, pero Ándale. hablando. Me imagino, me imagino. Good night, carito. Ay, es que hoy el Coach. tráfico está horrible. Coach. Fíjese que Dime. algo que ayuda también, lo que está hablando usted, algo que ayuda también es que dicen de que no es necesario que tengas como una gran dieta o que deje de comer pan dulce o cosas así, sino que con que mantenga tu nivel de con el que haga ejercicio y todo, usted puede comer aún así pupusas y todo, solo con que mantenga su nivel nada más. Ah, sí, sí se puede. La cosa es que cuando te haces swim pool, cuando you swim, como quemas muchísimas calorías, Ajá. te da un hambre, porque me acabo de tomar una tortita mexicana. Así que I'm sorry Sí. for that. Yeah. Lo que fue a hacer en media hora lo recuperó en 5 minutos. Pues fíjate que no, lo que yo creo que quemé más, porque fueron casi 40 minutos que estuve nadando. Sin parar. No, 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 también hice unas Ay, no, cuantas yo bloqueadas. ya le iba a decir yo, pero ni yo llego a ese nivel, coach. Le iba a decir No, fíjate que yo. when I was younger, cuando estaba más joven, sí participé en competencias, hace Ah, de un verdad. montón, pero para llegar otra vez al nivel tengo que ser un poco más constante, porque sí duele los músculos, los brazos y la Sí. espalda. Más cuando uno lo practica seguido, duele. Sí, lo que me cuesta a mí es bueno, ahorita todavía tengo que volverlo a practicar, es el mariposa. Ah, sí. Porque, ¿te acuerdas que uno hace como una patadita, uno hace así, como una patadita de delfín? Hace como un juego, sí, es cierto. Entonces, hay El más cosas fácil. que hay unas tablitas especiales que you hold it, que los tienen aquí, y entonces, en una posición así como vertical en el agua, por decirle, estás haciéndole así, ¿ve? Como patadita de delfín. Entonces, Yes. mueves mucho la parte dorsal de la espalda. Entonces, pero esa práctica es muy importante porque es lo que te ayuda a hacer lo que es el mariposa en este estilo. Así como usted en la, ¿cómo es? Le dicen, natación libre, que nada, Sí, no nado aparte. libre. Riquísimo. Pero también voy a Bien. Aquafitness, no creas. Uf. Oh, sí, tenemos que mantenernos en forma. No es Ah, pues tanto bien, por qué, por glamour, sino es por salud. yes, buen punto, Sí. Porque yes. ustedes, chicos, por ejemplo, Kevin, Alexander, tú, Adonai, o Nelly, ustedes están más jóvenes, you're younger. Entonces, su metabolismo es like a little faster. Yes. Porque mira, el Alexander ayer estaba comiendo churritos. Y yo, qué rico. Y yo no puedo comer churritos en la noche. Me duele la panza. Me duele Yeah. la pata. De hecho, el Ay, mío es no. muy, muy rápido. Vaya, imagínate. En Sí, cambio, el mío porque no. yo antes a veces comía 5 veces al día y siempre me mantengo en 120 libras. No paso, o sea. Ay, qué rico. Yo Qué quisiera estar allí. perfección. Yo siempre he deseado ser así. Obvio. Lo que pasa es que los chicos son diferentes a las chicas, el metabolismo. Yes. Yes. Exacto. Yo quiero No, ver. pero también hay niños así, porque yo he conocido muchachos No, así que sí. comen mucho Yo y tengo un no amigo. engordan. Yo tengo un amigo que es así, mire, coach. Así no es broma. Es seco, seco, A seco, mí me seco. da miedo los flacos porque son los que más comen. Y come hasta 6 veces al día. Así se lo digo, coach. Exacto. Sí, es cierto. Y se comen hasta 10 ¿Cuántos años tortillas sin tenés, nada. Nelly?
Nelly, how old are you? This is how old are you, Nelly? 23. Pero jamás en mi vida he engordado. 23. Oh my God, that's nice. Yo sí era, Nelly. Yo pesaba 115 libras. Marina no se ve tampoco igual que Jim. Sí, sospechoso ellos dos. Sospechoso. Oli. Hola. Yo así era. Y créeme que de repente. Pero es que. Bueno, no lo digo. Pues, iba a decir algo, pero. Pero bajar de peso. Uh-huh. Bueno, y de ahí que. Bueno, aquí me dicen a mí que más adelante pueda. Sí, más adelante. Sí, pero algo que, algo, es bueno algo que se cuide. Ya bajé 10 libras, así que. Porque cuando ya sí me he dado cuenta, para coach, allá, cuesta mucho bajar de peso. Algo que sí me he dado cuenta, bueno, no sé, pero según mis análisis, cuando uno tiene pareja, eso también lo ayuda a que su metabolismo cambie también. Ah, sí, eso es cierto. Definitivamente. Porque se cocina más rico. Se come más rico. Entonces, cuando tenga pareja, voy a engordar. Yo creo. Es raro. La mayoría engorda en el primer año. Sí, eso y es normal, sabe, ¿eh? Yo creía que... Yo juego fútbol desde los 12 años. Ah, muy bien. Ah, entonces eso sí, te ayuda. Entonces, sí. No, o sea, yo creía... O sea, yo juego todos los sábados y entreno jueves. Y yo creía que por eso... Yo creía que por eso no engordaba, pero dejé de jugar 3 meses y lo mismo, o sea, ya, yo creo que ya soy así. Ay, mejor. Pero, ay, o sea, Ricardo, tampoco soy flaca, pero sí me gustaría, siempre me habría gustado ser un poquito más, como más rellenita. Pero mejor que seas así. Después te vas a arrepentir. Yo sé. That's for sure. Ahorita disfruto la vida. Bueno, que, chicas. Alguien, ya Evangelina ya está comiendo. Buen provecho, Evangelina. Está lindo, está bueno. Es que quería opinar que yo también soñaba con engordar y lo único que me engordó fue la panza. Solo la panza. Uy, se me nadie me dice ustedes. Sí, es cierto, lo que más cuesta. Así le pasa a uno. Pero trate de comer siempre saludable y hacer ejercicio. El ejercicio es demasiado bueno. Antes de entrar en materia, fíjense, chiquillos, que tengo aquí a alguien de inglés corporativo que quiere hablar con ustedes. Entonces, ahorita se llama Jorgito. Entonces, le cedo la palabra a Jorgito y después continuamos con el chamberillo, ¿le parece? Démosle, pues. Perfecto. Vaya, Jorgito, dele. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Buenas noches, estudiantes. Un gusto. Les saluda Jorge Solórzano de parte del inglés corporativo. Le comento, estudiantes, de que el día de hoy quiero brindarle lo que es una información, ¿verdad? Para la reinscripción. En este caso, les comento. De qué se está solicitando lo que está doing it, ¿verdad? Como ustedes ya saben, antes de que ustedes iniciaron lo que es el proceso, ¿verdad? Antes de estar acá el día de hoy en clase, ¿verdad? Ustedes hicieron. Hola, hola, ¿sí me escuchan fluido? No. A veces se traba un poquito, corta. ¿Sí me escuchan fluido? Ahorita sí. Ahorita sí, vaya, perfecto. Como les comento, ¿verdad? Se va a solicitar lo que son 3 requisitos para la reinscripción. En este caso, el primero sería lo que es el formulario con sus documentos de INIT escaneados, ¿verdad? El segundo requisito sería el comprobante de manual que cada uno de ustedes se les ha enviado. Recuerden que deben de imprimirlo y deben de ingresarlo con sus datos más su firma, ¿verdad? Como requisito, ¿verdad? Que pide parte INSAFOR. Y el tercer punto, el cual sería solicitar lo que son las notas actualizadas, ¿verdad? De la semana 3. En este caso sería la sección 1 y 2 y la sección 3 y el MIDER exam que se está pidiendo. En este caso deben de tener lo que son
los laboratorios, ¿verdad? Este trabajo en plataforma los debe llevar consecutivamente, ¿verdad? Si gusta o tiene alguna duda, pueden escribir lo que es algo WhatsApp de cada grupo de ustedes y solicitar información de cómo va con su rendimiento. En este caso, a cada uno de ustedes se le está haciendo el proceso semanalmente, ¿verdad? Así que toda esta información se estará pidiendo para el día jueves. Igual si usted, alguno de ustedes ya envió su comprobante, ¿verdad? Junto con su documento para la reinscripción, solo lo haga mención al WhatsApp o alguno de los gestores para que nosotros estemos pendientes, ¿verdad? Solo ponen su nombre completo y detallan que ya ustedes enviaron esa información. Igualmente, cualquier duda o consulta, vamos a estar a la orden. Puede sus preguntas al WhatsApp, al correo o a alguno de los gestores. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna duda? Me la pueden consultar ahorita o por WhatsApp. Sí, Jorgito, Adonai tiene una pregunta. Referente a toda la información que... referente a toda la información que usted dijo, me quedó súper claro. Solo una pregunta. Tengo una amistad que está interesado. Claro, ¿cómo serían con las personas que les gustaría entrar? Que son personas nuevas, ¿verdad? Un tipo de acceso, ¿hay un acceso especial a ellos o cómo sería? Es que yo le compartí la información a una persona que conozco y me dijo que le gustaría. Muy buena pregunta, Jaime. Muy buena pregunta, Jaime. Ok, le comento quién es. En este caso, ¿verdad? A ustedes, estudiantes que quieran referir a un familiar, en este caso no hay límite. Ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? Siempre y cuando esta persona disponga de 16 años. En este caso, como dice Jaime, sí, ustedes pueden inscribirle al gestor que... Creo que perdió la señal, don Jorge. Sí, Jorgito, no le escuchamos ahorita. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Hoy sí, Jorgito. Ok, va a ser el parque, es un... Se sacó. Hoy no le escucho otra vez. ¿Quiere referir a alguien, verdad? Hola, hola, ahora sí. Hoy sí, Jorgito. Hoy sí. Perfecto. Como le comento, Jaime, en este caso, si os gusta referir a alguien más, escríbale a los gestores, ¿verdad? Que están encargados de esa área. Y dígale de que esa persona está interesada en inglés. Y igual a ustedes, si les parece el querer inscribirse a otros cursos, le comento que tenemos marketing digital, Excel, el área de mercado está bastante completa. Pueden hacerlo, no hay problema. Les comento que si también quisieran cambiarse de horario, en este caso, pueden hacerlo siempre y cuando este módulo lo finalicen. Ustedes pueden ir más temprano o como a ustedes les parezca, ¿verdad? Más accesible. Ok. Muchísimas gracias, don Jorge. Gracias, Jorgito. Te lo agradezco. Creo que Ricardo tiene una pregunta. Tiene una pregunta, Jorgito. Claro, claro, dígame. Hola, hola, buenas noches. Sí, una consulta. De casualidad, ¿ustedes tendrán un correo aparte donde mandarle la información? Comentarles por qué, porque a mí ya me han pedido la información como en 2-3 ocasiones. Entonces, yo les estoy mandar la documentación de ahí de donde yo trabajo, pero siempre me vuelven a poner que yo hago falta. Entonces, les vuelvo a poner y siempre les mando la información de mi correo personal de la empresa. Entonces, ayer que me escribieron, me dijeron, es que este no lo tenía grabado, pero siempre de ahí he mandado toda mi información, siempre. ¿Tendrán algún correo especial? Ok, Ricardo, mírele. Sí, en este caso, el correo que usted al cual puede enviarlo sería el de soporte@inglescorporativo.net. Ahí se enviaría la información. Y en este caso, estudiantes, como un consejo,
cuando envíen lo que son documentos, traten de confirmarle al gestor, ¿verdad? Porque ya que se perdió la señal, don Jorge. Va, dijo que traten de confirmarle al gestor y que pueden mandar la documentación a soporte@inglescorporativo.net. Ok, gracias. Gracias, Ricardo. Sí, correcto. Ahí podrían estar enviando lo que es una documentación. Perfecto. Cualquier duda o todo, chicos, póngalo en el WhatsApp, oigan. Ok, muchas gracias. Gracias, Jorgito. A la hora, licenciada. Un abrazo y feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes. Pasen una feliz noche. Tan chulo el Jorgito. Miren, ustedes me van a estar dando hambre. Alguien con una paleta, Dagna con no sé qué. ¡Qué barbaridad! No moleste, hombre. Y el Alexander con el churrito. No, no, ya, ya mentí. Guys, hablando de pulpo flotante y de periquitos voladores, what day is today? Vamos a jugar. No, les estoy diciendo, what day is today? Tuesday. 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 Alrighty, Tuesday what? Muy triste, Marta. 43. Ajá, March, April, May, June, July. March. Ha sido un martes muy triste. 14th? 2023. 2023. Ah, yes, I know, because of the crash, multiple crash. Yo creo que me agarré a mí también. Ay, gracias a Dios que no. It was horrible, yes, no. Por 5 minutos. Menos mal, gracias a Dios que no te pasó nada y estás aquí, which is really good. It was horrible, yo sé que no fue fácil. Y todavía comiendo bien. Y el tráfico estaba horrible. Horrible. Horrible, horrible. A mi mamá le tocó que caminar. Pero está bien, Esmeralda. Hay un dicho que dice, mala hierba nunca muere. ¿Quién está hablando? Vamos aquí a silenciarlo. ¿Quién está hablando? Es la voz de tu conciencia, ¿no? Yo no he dicho lo que me ha hecho Jay-Z ahora. Que imagínense, qué barbaridad. Te dejó plantada. Y me deja. Ish. Vaya, miren, hoy vamos a hablar algo bien interesante. ¿Se recuerdan que hemos estado viendo de the prices, verdad? Y cómo se dice cuánto cuesta esto y lo otro. Viva el amor. Como si tuviera which one for which ones, etc. Pues fíjense que hoy va a ser referente a listening y speaking. De hecho, ahorita necesito que me ayuden en algo antes de empezar con eso. Fíjense con gusto, coach. Que, muchísimas gracias. Fíjense que yo tengo unos cuantos artículos por aquí, vea. Tenemos unos sunglasses, tenemos unos cell phones, ¿verdad? Y el último por aquí que tengo se llama bufandas. ¿Cómo se dice bufanda? Ni idea. Yes. ¿Cómo se dice bufanda en inglés? Bufanda, buffation. No, qué galán. Escort. Ah, casi le atinaste. Escort. Casi, good. No, fíjate, es casi latina, Ricardito. Se dice scarf. Scarf. Ah, scarf. Mm-hmm. Ustedes acuérdense del gatito de los Thundercats, Snarf, pero en vez de Snarf. Ah, yes, Thundercats. Yes. Y ahí le sale. Muy bien. Vaya, chicos, lo que yo quiero que me ayuden es a ponerle price a estos items. Ayúdenme a ponerles precio. Vaya, primero identifiquemos. ¿Qué color es esos sunglasses? What color is this? Purple. Purple. Pink. Yo pinto. Pink. No, hombre, Mico, pinto, ¿dónde estás? Pink. Uh-huh. What about the other glasses? Maybe purple. Green. Maybe. Green. Yo todos los veo morados. No, hombre. Ese sí lo veo morado. Purple. Yo lo veo como que fuera black esta cosa, pero bueno. Yo todos los veo rosados, coach. Vale, digamos pink. Como rosa vieja, como diría. Para no, ¿cómo se llama? Para no entrar en polémica. Muy bien. ¿Y qué clase de lentes son? Son sunglasses. Right? Ok.
Vaya, veamos, ¿cuánto costarían los primeros sunglasses? A ver, ¿quién me ayuda a ponerle precio? $9.95. ¿Cómo se dice en inglés? Muy barato. No, muy barato, sí. $1. No. Ah, bueno, sí, vea, si vas al Dollar City, sí, vea. Yes, coach. Pero mira, son más fancy, pongámosle más, hombre. No, coach, es que hay que buscar lo fácil, coach. Vaya, pongámosle $2.50, va. $2.50, vaya. $2.50. What about the other sunglasses? How much is ten. It? Ten. $10. $10, porque son allá de traídos de marca Gucci. Ah, esos son así como Ray-Ban, vea, chivo. Ajá, yes. Vaya, de boy. De Shane. Exactly. Vaya, hoy vamos a este. Tenemos acá los cell phones. Miren que estos se parecen allá por el año de no sé cuánto, vea. Motorola. Sí, de los como Motorola, cabal. Vaya, how much is it? ¿En qué año naciste, Marina? Por esos tiempos creo que deben de ser. How much is this one? El black one. How much is it? Pongámosle. Pongámosle un price. $25. Va. ¿Y el red one? ¿Cuál red one? El cell phone. $115. $15? No, more than that. $100. All right, $100. Muy bien. Ahora bien, veamos las scarf. Vean, vean, que yo les voy a quitar ahorita ya el precio. Espero que se estén fijando. Coach, no me dejó tomarle la foto. Lo siento. O sea, ya lo vamos a volver ahorita, a ver. Ahorita grabo, no se preocupe. Vaya, y el scarf, ¿qué color es este scarf? What color is this? Orange, right? Like an orange. And the other one? Blue. Como, coral, como blue coral. And white, ¿verdad? Sí. Vaya, and this is the first one. How much is it? ¿Cuánto vale un scarf? $5. Podríamos poner $5, pero la otra es más fancy, si ustedes se fijan, porque tiene más detalle, vea. $2 en Dollar City. No, pongámosle como unos $12. Sí, son Prada. Son marca Prada. Son marca Prada, coach. Sí, cabal, of course. O Gucci. O Gucci, bueno, sí, vea. Digamos que ya solo me van a decir Yves Saint Laurent. Y ya, yes, ya bueno. Vaya, perfecto. Entonces, si yo quiero preguntar, practiquemos acá. Si yo quiero preguntar, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es la pregunta? How much? How much is it? Ajá. How much is it? How much is it or how much are this? How much are... No, how much is it? How much are these? ¿Saben por qué? Porque los lentes de sol son dos. Porque tenemos dos ojos, vea. Entonces tiene que ser hard. How much are these? How much are these? How much are these? How much are these? Ajá. Pero entonces, are these. Y entonces usted dice, pero tengo dos pares de lentes. ¿Cómo voy a preguntar a cuáles de los dos se refiere? These. Which one? Which ones? Sí. Which ones? Yo se la soplé. Ah, se la soplaste. Sí, coach, ahorita la que tiré ahí. Which ones? Y si yo le quiero preguntar, ¿el purple o el pink? ¿Cómo digo? Which one? On pink. The purple? The pink. Or on pink. Pink. Pink? The pink on one? Pink. Or the purple one? Or the purple. Purple ones. Fíjense, chicos, vean cómo lo hago, porque hay una persona que podría decir the pink one or the purple ones. Pero si usted se fija, no vamos a repetir el one dos veces. No. Agarramos los dos colores, decimos the pink or the purple ones. Ones. Por eso. Ajá, bueno. No decimos ones en el pink y ones en purple, sino que el ones va al final. Por eso va la S al final en ones, ¿cierto, coach? Sí, porque estamos hablando de sunglasses. Okay. Yes. Plural. Okay. Muy bien, vaya. Entonces, si yo le digo the pink one. The pink one. Entonces, hoy me tiene que dar el precio. ¿Se recuerda qué precio les pusimos? Do you remember? $5. No. Dos. Ajá. $2. In English, come on. Two
$2.50. $2.50. Así. $2.50. Okay. Sí, puede decir $2.50 o $2.50. Pero mejor dígalo $2.50. Más fácil. Very good. Vaya, okay. Hagamos un roleplay ahorita, chiquito. Porque ya vamos a ir haciendo los más grandes. Vamos a ir a jugar. Sí, pero todavía no. Vaya. Vaya, Nelly. Sí. Usted va a ser la sales girl ahorita, ¿verdad? Y mi querida Esme va a ser la que compre estos fancy sunglasses, ¿verdad? Entonces, Esme va a empezar preguntando cuánto cuesta. Y usted tiene que preguntarle a cuál de los dos se refiere. Y ella le va a decir cuál es el color que ella quiere y usted le dice el precio, ¿le parece? Ah, ¿cuánto dijimos que costaban los otros 10 pesos, vean? $10. $10, sí. Vaya, démosle pues. $10. Vaya. Let's go shopping. El scenario number one. Nelly, vea, action. Me va a acompañar. Usted empieza, Esme. Pero Nelly. Sí, es con la Nelly, sí. Hi, Nelly. How much are these sunglasses? The pink or the brown ones? The pink ones. Oh, it costs $2.50. Okay, $2.50. Very good. Pero acuérdense que no es it, porque son dos. Sería day cops. Day cops. Day cops. Muy bien. Pero te felicito. Good job, girls. Good job. Congratulations. Congratulations. All right, fantastic. Amazing. Good job. Vaya, démosle. Vamos a la otra. Sigamos, vean. A ver, ¿quién van a ser las otras víctimas? Perdón, los otros participantes. Yo sé que me voy a equivocar, coach, pero quiero intentar. Pero para eso estamos, no hay problema. Vamos a ver. A ver, vamos a agarrar a otra víctima por aquí. Ricardito. Bien, sí. ¿Cómo le va? Bien, vea. Yo haciéndome el de los panes. Pero no se haga tanto. No se haga tanto. Y quiero ver. Escuché, pero yo puedo preguntar, por ejemplo, ella le pudo haber dicho: The price is $2.50. Podría ser, sí, pero como estamos practicando el which one y el which ones, parece que le dijimos así, pero sí se puede. Usted use su vocabulario, vea. Muy bien, vamos a ver. Usted es el salesperson y Alexander va a ser el que compra. Porque yo lo veo así bien tecnológico, este chavo. Muy bien. ¿Se acuerdan que teníamos two type of phones, right? Teníamos este que parece Motorola, que dimos que cuánto costaba. 25. Ah, ¿cómo dice en inglés 25? $25. $25. Y el otro que parece iPhone. El iPhone. $100. All right, $100. Vaya, chivísimo. Ya que tenemos el precio, vaya. Let's go shopping in scenario number two. Action. Dale, Alexander, pregunta. Pero quítate el micrófono, va, dale pues. ¿Con quién era? Con Ricardito. Okay. ¿No lo ves que tiene cara de salesman? No, no me sale en la pantalla. Dale pues. How much is it? Ajá. Pero ok, the cell phone, porque estamos hablando de cell phones. Dale otra vez, dale, empezá. How much is the cell phones? Ricardito, quítate el micrófono, porque está, lo tenés mute. Sorry, which one? Which one? Alexander? The black one. The black one. The black one. Sorry, cell phone, the black one, no hay. ¿Cómo no? Ahí está, no moleste. No sé si. A purple teacher. Uy, vaya, purple, por su imaginación. The purple is $25. Ajá, very good. Vaya, ya vio que no es tan difícil. Sencillo. Good job, guys. Espérense, ya les voy a poner una más difícil. ¿Ustedes qué dijeron? Pues estamos calentando motores. Vaya. Ahora tenemos a alguien que en teoría esta se la sabe de todas y se le hace sumamente fácil. Mr. Jay-Z. Vaya. ¿Cómo dijimos que
¿Cuánto vale el primer scarf? Dijimos. $100. Vaya, hagamos de cuenta. Bueno, Dagmar. Ahí tengo una coach que me costó 2 coras allá en el shop. Vaya, imagínate, todavía más fácil. Yo las que tengo es las que hizo mi mamá. Ella cosía. Oh, qué bonito. Really special for me. Son bien chivas. Pues sí. Duran. Sí, duran. Y otras que me las trajo de no sé dónde. Vaya, mira. Yo tengo un gorrito. ¿Tienes un gorrito? Sí, así. También. Vaya, mira. Ay, qué bonita, sí. Miss. Sí, y tengo también un gorrito, mira. Ay, qué bonita. Este gorrito es de Perú. Es de Perú y es de pura lana. De llama. Sí. Esta vaina sí es caliente, mira. Pues sí, vaya, después de pulpo flotante de periquitos voladores, vaya, Jaycee, you're gonna be the salesperson, ¿verdad? No sé por qué. Creo que le va a salir fácil a este chamaco. Alrighty. Y mi querida Dagna es de la que anda buscando los scarves para ponerse bien fácil. Va, no, chivísimo. Teacher, yo padezco mucho calor. Bueno, usted haga de caso que está en el pitán. Vaya, chivo. O que va por allá. Alright. Muy bien. Imagina que está en Honduras. ¿Eh? Exactly. Ok. Alrighty. Go shopping in scenario number 2. Action. Dele. Usted empieza, Dagna. How much this scarf? Ajá. Orange. No diga el orange. ¿Qué no, le tiene que preguntar? No, ¿qué onda? No. Otra vez. Go shopping in scenario number 4. Action, dele. How much this scarf? Mm-hmm. Which one? Orange. The orange one, okay. $5. Oh, este salesperson sí que le gusta. Ay, suspense. Yo fui al shopping y me costó 2 coras. Very good job. Excellent. Ajá. Ven que no está, ¿verdad que no se siente uno así como muy bien? Lo felicito. Aunque este salesperson, le voy a contar que estaba bien entusiasmado por vender, ¿verdad? Which one? Le dijo, y me dijo que me iba a rebajar. Para venderme. Alrighty, no, pero está bien, lo felicito. Good job, everybody. Es que no me pagan mucho para echarle ganas. Ay, qué barbaridad. Vaya, ahora chicos, quiero que escuchen una conversation de, por ejemplo, that's ¿se acuerdan lo que vimos? De que hay una muchacha. No lo compro, le va a decir. Que va a comprar unos gloves y un scarf. Exacto. Entonces, lo que yo quiero que hagan es que escuchar la conversation y después lo vamos a practicar. Voy a pedir a dos víctimas, perdón, a dos participantes, como siempre ven, para que me ayuden con los role plays. Yo creo que a don Kevin Flores vamos a ir viendo por ahí. Vamos a ver, tiene tara de salesperson. Vea, Kevin, muy bien. Muchas gracias por participar. También a Jesús de Los Ángeles, pero ya vamos a ver. Ahorita, let's listen to the conversation. Y lo que quiero que ahorita hagan es que presten atención a the whole scenario. Creo que vean what is happening exactly, ¿sí? Y deje de estar chambreando por WhatsApp. Vaya, chiquillos. Muy bien, you ready? Ready, miss. Y si no están ready, pues ni modo, ¿verdad? Ah, vea, ya los pillé, vea, que estaban chambreando por WhatsApp. Sí, ya me los puedo yo. Ay, Dios. ¿Quién no me voy a poner yo a mi gente, Dios mío? Sí, yo también fui teenager. Yo también fui alumno, ¿eh? Sí, yo también fui alumna. Solo que yo prestaba atención, fíjense. GNC, ¿por qué te dice así, GNC? Mira, porque por vos lo dicen, mira. Vaya. Démosle, sí, hombre, pone atención. Okay? Let's listen to this conversation and we're going to talk about it later on. Démosle, pues. Unit 3. ¿La escuchan? ¿Sí? Can you listen? Sí. Yes. Okay, cool. Yes. How much is it? How much is it? Page 16, exercise 2, conversation.
It's really pretty. Part A. Listen and practice. Can I help you? Yes, thank you. How much are these gloves? The gray ones? They're $18. Oh, that's not bad. Do they come in black? No, sorry. Just gray. Okay. How much is that scarf? Which one? The blue and orange one? No, the yellow one. Let's see. It's $24.95. It's really pretty. I'll take it. Vaya. ¿De qué está pasando allí? ¿A dónde fue la muchacha? The shopping. The shopping. Okay. ¿Y qué dos cosas estaba interesada en ver? Guantes y una bufanda. Muy bien. Vale, los gloves. ¿Cuáles son el color que había? Gray. Blue and yellow. Blue and yellow. ¿Pero cuál le gustó más? The yellow one. Ahora fíjense en los precios. Démosle de regreso. Very expensive. Vamos a ver. Ay, very expensive. Qué bárbaro. Hombre. Vamos a ver. Démosle. Let's go back to business. Démosle. Unit 3. Vamos a ver. How much is it? How much is it? Page 16, exercise 2, conversation. It's really pretty. Mm. Part A. Listen and practice. Can I help you? Yes, thank you. How much are these gloves? The gray ones? They're $18. Oh, that's not bad. Do they come in black? No, sorry. Just gray. Okay. How much is that scarf? Which one? The blue and orange one? No, the yellow one. Let's see. It's $24.95. Okay. How much are the gloves? $18. $18. And the yellow scarf? $24.95. Very good job. Exactly. Muy bien. Esta, ¿usted cree que es cara? Esa sí es de Gucci, mira. No. Very expensive. Tal vez una Calvin Klein. Ajá. Ahí le quiso decir $24.95. Sí, exacto. Muy bien. $24.95. Good job. Me cuestan los números. No, pero está bueno. Ya vamos a, fíjense que vamos a tomar una clase para hacer dictation. Dictation. Dictations. Dictations de números. Dictations de names. The last names. The email address. Y de, price, de todo, ya van, ah, no crean, ya van a ver, ya lo pueden echar, no mentira. Muy bien. Ok, sí. Ahora pay attention a las questions que formula la persona y el salesperson. Y presten atención a la intonation, que eso es lo que yo necesito que presten atención. Démosle de regreso, pues. Going back to business, como digo yo. ¿Mole? Uh-huh. Three. How much is it? Page 16, exercise 2, conversation. It's really pretty. Part A, listen and practice. Can I help you? ¿Qué fue lo que dijo? Can I help you? 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 ¿Qué significa? ¿Puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? No, puedo ayudarte. Puedo ayudarte. Solo es, ¿puedo ayudarte? Sí, solo puedo ayudarte. Y, bueno. Quiero decir, ¿en qué puedo ayudarte? ¿En what can I help you? Ajá, what can I do for you? ¿En qué puedo hacer por ti? Exacto. Digámosle. Yes, thank you. How much are these gloves? ¿Cómo fue? How much are these gloves? Démosle pues. The gray ones? They're $18. Oh, that's not bad. $18. Do they come in black? Uh-huh. ¿Qué fue lo que dijo? Uh-huh. They're coming in black. No, sí, pero hizo la pregunta. Ya vamos a ver.
Leámoslo otra vez. Do they come in black? Ajá. Do they come in black? Do they come in black? Do they come in black? Do they mañana. There's no question. ¿Cómo que do they? No, ¿cómo no que mañana? Do they. Mañana es ajá, dijo así, mira. Vamos a ponerlo aquí. Refiriéndose a los gloves, ¿verdad? Do they come in black? Do they come in black? Otra vez, do they come in black? Do they come in black? Ajá. Do they come in black? Si venían en negro, vea, porque le ofreció los grises. Sigamos. No, sorry, just gray. Okay. No, sorry. How much is that scarf? Ajá. How much is that scarf? Muy bien. Sigamos. Which one? The blue and orange one? No. ¿Cómo fue? Which one? The blue and the orange? The yellow one. Let's see. It's $24.95. It's really pretty. I'll take it. Very good. ¿Qué significa let's see, teacher? Sí, déjame pensarlo. Déjame pensarlo. Como por ejemplo usted está, let's see, vamos a ver, como dice usted, le gusta algo, pero lo está pensando. Se puede decir también, déjame verlo, no o no, no. Sí, pero más que todo, cuando déjame verlo, es que como tú tienes las cosas, es como, cosas y las estás comparando. Es como que los quiero ver, o sea, a eso se refiere, ¿verdad? Como ajá, que... pero cuando ella dice let's see, no es que le está pidiendo verlo, sino que está pensando. Ah, ok. ¿Cómo se escribe? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Cómo se escribe? Let's see. Si usted me lo pregunta en inglés, yo le escribo. Pregúnteme cómo se escribe. Oh, no, espéreme, déjelo. ¿Cómo? Dígamelo. Tell me. Right? What? No. ¿Cómo se escribe? Es una WH question. Sería what? Sería which? Sería how? 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 Acuérdese del libro. How? Okay. How? How? Ajá. Estamos el auxiliar que estamos viendo. Do or does? Do. How do? Ajá. How do? You. Right. ¿Qué? ¿Cómo lo escribe? Eso. ¿Cómo se dice eso en inglés? No, eso. It. Como el payaso. It. Entonces, mire. Hoy pregunte. How do you write it? Quiero ir a Jay-Z. How do you write it? Very good. Hoy sí, mira. Hoy sí me convenciste. I'll take it. Or let's see. Let's see. Ahí sí, hoy sí. Les voy a dejar un trabalenguas de la S, oigan, para mañana. Te lo voy a dejar. Coach, I have a question. Dígame. ¿Y las personas que les cuesta decir la R en el inglés no les afecta eso? ¿Cómo no? También. Es que lo que pasa es que a veces hay, si ustedes se fijan, hay sonidos en español que no las tenemos en inglés y viceversa. Uh-huh. Entonces, como no estás acostumbrado, hay cosas que te cuesta decir. O a veces hay palabras que te comes letras, entonces, y a veces afecta la pronunciación. Por eso es que les enfatizo tanto la intonation. Y miren que 15 años en call center con este oído de tísico, porque realmente es un oído de tísico el que tengo. Yes. No crean que se me va tan fácil las intonations. Pues okay, boy, aunque Jay-Z después me tenga puro vudú en la noche, pero no importa. Bueno, ya sé porque me duele por aquí, por allá, por todos lados. Estoy acostumbrado a estar bajo presión, así que no hay problema.
Ay, oiga. No, híjole. Tírele más presión, coach. Ah, no, mentira. Ah, sí, con gusto. Ya vuelvo. ¿Qué dijiste? Ya viene, ya viene. Todo lo puede. Dime, Dagna. Yo quiero preguntar. Tell me. Estoy tratando de entender. Por ejemplo, aquí dijimos, cuando ella hace la pregunta, which ones? Ajá. The pink or the purple ones? Siempre tengo que decir, cuando ella me pregunta, which ones? Yo le tengo que responder con ones también. Sí, porque vaya, por ejemplo, vaya, pongamos un ejemplo. Yo voy a una tienda y yo tengo... dos sunglasses, lo que estábamos viendo. Uno es de color pink y el otro es de color purple, ¿verdad? Y yo solo le pregunto a usted cuánto cuesta, pero no le dijo cuál de los dos. Entonces usted, para saber a cuál de los dos se refiere, usted tiene que decir which ones, porque son varios, ¿vea? The pink or the purple ones. ¿Me entiende? Y cuando solo uno. Which one. Exacto. Exacto. Perfecto. Ya ve que yo sabía que estas niñas cosas serias. Bárbara, muy bien. Vaya, no, thank you. Vaya, chicos. ¿Alguien va a hacer the role play? Sí, vea, muchas gracias por participar. Vaya. Vamos a ver, Nelly. Ah, no, Nelly, no. No, espérate, no, no. Te voy a dejar un ratito. Sandrita, ¿dónde estás? Que no te veo. No importa. Sandrita. No, espérate, ya vas a ver, ya vas a ver. Vaya. Sandrita, quiero ver. Sandrita, Rudy, ¿estás por ahí? Se fue por... Se fue. Kevin, ¿dónde estás? Que no te veo. Kevin Flores, porque Alexander sí lo veo aquí. Kevin. Ay, el Kevin se fue, fíjate, no quería participar. Muy bien. Fernando José, ahí está. Muy bien. Gabriel, ahí Gabriel. Sí, Gabriel no lo veo yo, fíjate. Qué barbaridad, no está el Gabriel aquí. Gabriel, Kevin, Fernando, ¿no está? Bueno, ni modo, ahí le bajo puntos. Muy bien, vaya. Ahí me lo regala a mí. Ajá. Hello, dicen ahí en el chat. Hello, Nel, ya no. Vaya, ya se... Sí, aquí está. Sandrito, vaya, Sandrita, ¿estamos bien? Vamos a ver, como no me contesta ni José. Yo te quiero ayudar. Yo, coach. Va. Yo te quiero ayudar. No, espérate. Ahí quiero hacer uno y uno. Vaya, Sandrita. ¿Está lista? Que yes. Escoja Sandra uno. No, espérate. Sí, sí. Yo le doy. Muy bien. Sí, aquí estoy, teacher. A ver, pero habla, Kevin. Habla, Mr. Kevin Flores, que no te oigo. Que no ha comprado ni la cámara. Ni hola. O no era. Vaya. Él. Sí, no ha comprado la cámara. Bueno, ya la compró, ya la hemos visto. Mire que es años. Vaya. ¿Qué te parece si me ayudas con un roleplay? ¿Te parece? Vaya. Vaya, pero te quiero ver, hombre, porque si no te ayudo. Ash. Ah, vaya, ya ve. Tan guapetón que está y no quiere ponerse. Qué bárbaro. Vaya. Vaya, chicos. Vaya. Miren, esta precisamente es lo que acabamos de oír. Miren. Yo, coach, yo quiero leer. Pero, vaya, Kevin Flores, usted va a ser el self-third o el salesperson, que es lo mismo. Sandrita, ¿te parece si tú eres el customer? Vaya, sí. Vaya, it's really pretty. Escenario number one, empieza don Kevin Flores. Action. Come on, help you. Yes. Thank you. How much are these gloves? The right ones, the red 18, creo que. Oh, that's not bad. Do they come in black? No, sorry, just gray. Okay, how much is that scarf? Which one? The blue and orange one? No, the yellow one. Let's see. It's 24. ¿Cómo se dice 24.95? 24. ¿Cómo puedo decir? 24.95. 24.95.
Muy bien. It's really pretty. I'll take it. Muy bien. Lo felicito en algo. Sé que no fue fácil, ¿verdad? Estaba así como... Muy bien. Lo felicito. Me gusta lo que dice Sandita. O sea, ahí como que se acaba su sentido, que como uno dice, cuando está pensando, la verdad. Y me gustó lo que Kevin dijo, que hoy sí, Kevin, pronunciaste bien el it's. It's 24. Wow. I like it. Lo vi, lo escuché. Muy bien. Ahorita yo sé que era la primera vez. You need to get familiar with that, ¿verdad? Y se oía que lo estabas leyendo. Eso sí es cierto. Pero está bien. Para hacer la primera vez, not too bad. Cuando vayamos que lo vayamos practicando, va a ir siendo más, ¿cómo te puedo decir? Vas a ir agarrando como más confianza. Y la entonación más natural. Va a estar mejor, sí. Ahorita se los voy a mandar por una razón. Quiero ver, tenemos 7 minutos, ¿verdad? Sí. Tenemos 20, porque no, yo no estoy. Espero que sí. Yes. Atención, vean. Entonces, se los voy a mandar y los voy a poner en pareja ahorita. En lo que resta de la clase, lo que quiero que hagan es que practiquen. Pero eso sí, yo voy a calificar algo. Originalidad, intonation of the questions. Si usted dice, tiene que sentirlo. Acuérdese que usted va, como que usted va a comprar algo. ¿Recuerda lo que acabamos de leer? Sí, exacto. Quiero okay. oír la pronunciation y la intonation y también la good pronunciation de los numbers. Voy a calificar todo eso. Quiero que se meta en el papel. Ok. Y que procure que no se escuche como que usted, you are reading. Aunque sí está reading, ¿verdad? Ok, yes. Vuelve lo más natural posible. Ok. That's what I'm going to double check. Entonces, ahorita les voy a mandar esto por WhatsApp y ya lo voy a emparejar. Espérenme tantín. Vamos a ver. El Team Marín del Dog Pingüe, aquí está. Vaya. Ahí me dicen cuando lo tengan. Please. No me ha caído nada. Sí, todavía no lo he mandado. ¿Usted quiere? O sea, hello, espérense. Va. Muy bien. Ya me llegó Cole. Hoy sí, vea. Va, chicos. Yes. Vamos entonces a ver a quién emparejamos con quién. Déjenme ver. A los que se llevan bien entre los dos. No, yo no lo puedo emparejar. No molesten. Vamos a ver. Yo no me llevo bien con Esmeralda, coach. Vaya. No me deje nos comer. Odiamos. Modo, sí, nos odiamos. Se odian a muerte, vaya. Es decir que no es un que hace automáticamente las parejas, sino que usted. Yo las voy a hacer. Yo pensé que los hacía automáticamente. Ajá, puede ser, pero no. A ver. Yo entiendo, porque hasta siempre me ponían con J. No, yo. Ah, o sea que hay preferencias. No. Ah, está bien. Hay reclamos. Aquí no. Tengo ya. Yo soy H. Yo pensaba que era automático. Nel, ni de broma. A ver, vamos a ver. Yo creo que de algo. Como poner de algo que no sé bien. Vaya. Yo creo que en el módulo 1 siempre me tocaba conjuntarme. O con David. Pues en el módulo 1, pero aquí no hay preferencias. Yo decía, sí. ¿Por qué? Pero yo pensaba, se lo juro a mí, que yo pensaba que era automático. Pero no, aquí no es nada automático. ¿Qué? ¿Cuál zapato? Aquí ni las notas son automáticas. Ni las notas. Ay, sí, no crean. A ver, vamos a ver. Ajá, perfecto. A ver, ¿a quién más? Ajá, al Gabriel, ajá. Aquí estoy, espérense. Vamos a ver. Vaya. Vaya, chicas. Accept invitation, please, and then start working as pairs. Okay. You got 3 minutes to practice. Así que píquele, joinen, así ve, al chilazo. Me desapareció. Oh. Yes. Get out of here. No, mentiras. Dele, no pues. Dele, Kevin, Rudy, dele, joinen, please. Evangelina, Fernando, come on. Hello. Apúrese. Rosita, dele.
Apúrense, no join it. Entrar, dice, no apúrense, Rudy. Apúrense, Kevin. Apúrense, Evangelina. Dele, dele. Join, join. Fernando. Dice, no se escucha. Fernando, hola, José, dele. Es que no me sale el botoncito para unirme, desapareció. ¿Cómo que desapareció? Es que usted mucho de tarde, ¿no? ¡Qué increíble! Mucho se tardó, por el amor de Dios. Vamos a ver, vaya, ya se lo mandé. Y vamos a mover a este bicho. Vaya, ya lo mandé. Dele otra vez. Vamos a ver qué tal están aquí. Orange. No, the yellow one. Let's see, it's $24.95. It's really. Es que aquí casi no veo bien. It's really pretty. I'll take it. Es que okay. Acá está el R, la L, la contracción y la L. I'll take it. Ajá, será. It's really pretty. I'll take it. Muy it's bien, really pero. Pretty, pero denle más emoción, come on. Uy. Teacher, nos estamos culpando. Pues sí, lo voy a decir. Es que estamos viendo cómo se pronuncia esta palabra. Esa última línea yo casi no la veo bien en la captura que he mandado. De lo demás, las lentes. ¿Cambiamos? Yo creo que sí. Ya. ¿Verdad? Hoy es que ya tuviste esta cansada, hijo. Por echarte gotita siempre. Sí, ya me he sí tiene gota. Que darle zoom. Exactly. O échese unas gotitas. Ayuda bastante para refrescar la vista. Ok. ¿Cambiamos? Dele, switch the roles. Vaya, pero después pónganle así como más emotion, oigan. Ok. Que sí. Mañana les voy a decir que me leo. Dele, sí. Pues, los dejo en paz. Nos vemos al ratón. No. Vaya. Ok. Bye. ¿Cuál fue? ¿Quién fui yo? That's not bad. Do they come in black? No, sorry, just gray. Okay, how much is that scarf? Which one? The blue and orange one? No, the yellow one. Let's see, it's $24.95. It's really pretty, I'll take it. Ya que se acabó el tiempo. Sí, ya vino la teacher, ya nos podemos retirar. Ni de chiste. Ok, si quiere empiece. ¿Se fue? Ah, hoy sí tienen que regresar. Ash, mandé decirme. Muy poquito tiempo, teacher, para practice. I know. Yes. No importa, usted siga practicando en la casa. Wanna... Exactly. Acuérdese con quién estuvo, eso sí. Yo creo que yo todavía medio me acuerdo. Muy bien. Exactly. Y mañana vamos a ver a qué víctimas, perdón, a qué participantes estrenan. Yo quiero ser la víctima. Con... Vale. Dígame en mi sala nadie se conectó conmigo. Nadie se conectó, no quiso el dragón. ¿Cómo no? No, cómo no. Mi conciencia estuvo contigo. Vaya, oí. Estuve en la sala 9 y después me pasó a la 8 y nadie se conectó. Nadie. Bueno, no te preocupes, mañana vas a poder practicar. Don't worry. Okay. Conmigo, que pase, coach. Ah, ya vamos a ver a quién. ¿Quién será la víctima? Ok, guys. Bueno, yo sé que están cansados, but it's time to say goodbye. ¿Verdad? Bye. Yo le voy a mandar el tongue twister. ¿Sí? ¿El qué? El trabalenguas. Hugs and kisses. Have an amazing night. Bye-bye. Bye. See you. Bye. 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 Bye.